Now or never. Just want it out. Just want it out. Just want it out. Just want it out. Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 19 de Tate News, que por la hora que es aquí en España son las 5:26. Ya salió el capítulo a las 5, ya lo comenté todo. No lo he visto aún el capítulo, solo he comentado, como siempre hago capítulo, en plan, ha salido tal hora, pero no he comentado nada más. Lo siento por no publicar nada ayer martes, o sea, no publicar que dice que hay Quarter y You Know, no publiqué nada. Y hoy no voy a publicar ni Kenya no hago ni Seguay aquí, o sea, Senko, o sea, no voy a publicar tampoco, solo Tate no Yusa. Es que me encuentro mal por la alergia. Ayer no he podido grabar nada, he encontrado fatal. Y hoy, bueno, me encuentro un poco mejor, pero no sé. Lo siento mucho, a ver si mañana puedo grabar. Lo de mañana, bueno, por cierto, mañana puedo volver a grabar normal. Que por cierto, ya encontré, gracias a mí, el canal donde hacen los avances, ya he encontrado. No sé qué más páginas me faltan por ver, pero ya me faltan muy pocas por encontrar. Para grabar todos los animes que estoy viendo. Pero siento mucho por no haber subido vídeo ayer, ni hoy, tampoco siento, pero es que me he encontrado fatal. Así que voy a comentar, aunque no sea muy largo este capítulo. Bueno, estoy comentando que no sea muy largo, pero bueno, disfrutadlo. ナオフミたちを亡き者にしようと襲いかかる強行。自在に変化する姿勢武器を駆使し、ナオフミたちを追い詰める。今までのことを忘れたかのように強盗を持ちかけてくる元康に呆れるナオフ。槍の人、うるさい。その時、二人に協力する者が現れ、次回、姿勢勇者。変化する武器とか、いくら何でも強すぎませんか？ Vale, como habéis visto, a ver, si mal no recuerdo, el capítulo anterior, el cura les ataca, aparece el cura, Motoyasu pensaba que había matado en Naofumi a Izuki y a Ren, pero no es así, como sabéis cayó un astro de luz y de repente aquí cayó un astro de luz, ¿no? Se había rodeado el ejército, pero de repente el ejército desaparece mientras están enfrentando y cae un, como una especie de, o sea, Filo escucha como un sonido. Le va a caer, que le decían a Fumi, por favor, pon un escudo de aire, doble escudo de aire para que no caiga. Y da de prisa, lo pone, hace el escudo de prisión, mete a todos dentro, Filo y ya. Básicamente cae un esto, como una especie de meteorito o algo así, lo protege a Fumi y de repente aparece toda la santa hermandad con el cura, con el padre, perdón. No es el padre que quiere eliminar al demonio, ¿cómo se llama? Joder, no está dando nombre. Al sí, el demonio, el escudo lo quiere eliminar y da igual los que estén, como si está la heredera o no al trono, que mientras esté el demonio el escudo hay que erradicarlo. Joder, de repente con especie de arma legendaria que se caga Melty, y le dice Naofumi, eso es como algo especial, cuidado, ten cuidado, y acaba el capítulo. Y ya está emocionante, no sé qué va a pasar, lo voy a ver ahora. Que también, por cierto, yo me puse al día, estaba malo, pero me puse al día con el anime, porque lo dejé en el domingo, el lunes, o sea, lo de domingo, o sea, ayer martes me puse a ver lo de domingo, lunes y lo del martes mismo. Madre mía, para comentar, tengo un montón. En fin, qué guay, tío. Ah, sí, iba a comentar de Juno, es verdad, iba a hacer, buah, pues para la semana que viene Juno lo tengo especial, un especial muy fuerte, que por cierto, comentar en el capítulo 6 también de paso, o sea, no el 7, perdón, así que, 2x1, igual que dice que hay cuarte. Y, qué más, si hay cosas también, y que ya no hago, tener también un especial, la semana que viene. ¿Por qué? Porque, puede estar malo, os lo recompenso. ¿Y qué más? No me acuerdo cómo se iba a decir. Bueno, en fin, vamos a verlo subtitulado, como siempre, gracias a ED. Lo dejaré en la descripción para que lo veáis ahí. Sin mi voz y eso.
La verdad es que es un poco soso, pero es que no. Sigo un poco malo, como os he dicho antes, pero bueno. Pero de veras, crack. A ver, un momento. Para atrás. Vale. Leedlo. Bueno, no lo decís, solo leemos juntos. Va a subir un poco el volumen. Y ahora es cuando no estaré grabando. No estaré grabando. Estaré en silencio. No, está bien. En fin. A ver si me animo un poco. Naofumi es atacada por el Papa, quien les pide algunas últimas palabras. Aprovechando el poder de su arma, el Papa ataca a los supuestos falsos héroes. Claro, esta es el arma, supuestamente esta es como un arma especie legendaria en el que puede matar a los héroes, estáis viendo, ¿no? O sea, es como muy peligrosa, que la advierte. ¿Cómo se dice? Melty le advierte. En esta situación, Motoyasu intenta luchar junto con Naofumi como si hubiera olvidado. Ese héroe debería cuidarse. Muy bien dicho, Filo. Muy bien dicho, Filo. Va a partir las bolas otra vez a nuestro querido Motoyasu. Ese héroe. Vale. En ese momento. No me estoy sumido, aparece. No puede ser eso. ¿Te imaginas que aparece? Es Itsuki Ren, ¿no? Parecen ser, ¿no? ¿Te imaginas que sería? ¿Te imaginas que se ha enviado, ¿cómo se llama? ¿Fitoria? Próximo episodio. Actitud de un héroe. Sabemos aquí el escudo, aquí el arco, la lanza y la espada. No estoy con el fuerte solo que pensaba. No queda otro meteorito, pero es que es desgraciado el cura, ¿no? Ay, en fin. Se está poniendo interesante ya para la falta de pocos capítulos que queda de Tate no Yusha. Se está poniendo en un clímax muy hiper épico en la serie. Así que, no, pues yo aquí lo dejo. Vamos a comentarlo, de hecho. Me despedí sin comentarlo, ¿sabes? O sea, solo diciendo y ya está. O sea, para eso pongo avance y ya está. Digo, comentando. A ver. Aquí acabó el episodio, aquí vemos a Fino y a Melty agarrándose, las manos con miedo, a Zarya en guardia, Naofumi con el escudo ahí también por si acaso, la secuaz de Motoyasu ahí en plan. No. Está hablando con el padre, aquí el padre saca la arma. Para esto Toroku se quiere erradicar el sistema monárquico que hay ahora mismo en el reino y poner como una especie de autoridad el mismo, ¿vale? O sea, básicamente una rebelión entre los estatutos reales, que es como si fuera una ofensiva, básicamente, a los monarcas, erradicarlos y poner a un sistema religioso a gobernar. Tendría que ser el pueblo, de hecho. Así tenemos un movimiento obrero. En fin, sigamos. Lanza el ataque. Nos vemos. Parece que hace un ataque tipo especie de fuego. Lo rodea con una especie de fuego. Y lo vemos aquí. Están protegiendo y todo. Como todo eso le habla ahí a Fumi. Seguramente para que se alíen ahí y luchen. Para erradicar eso. Le habla, ¿no? Y. En plan. Sí, como habéis visto antes, ahí debería callarse ese héroe. Aparecen dos héroes. Yo creo que sí, yo creo que de repente Fitoria, como. Recordad lo que dijo Fitoria, que siempre está mirando a los héroes, siempre está mirando todo. O sea que debe ser que Fitoria debe haber encontrado a los héroes y haberlos los teletransporta y los ha curado y todo. Y esos dos héroes misteriosos, esas dos personas misteriosas son Itsuki y Ren, que lo parecen, ¿eh? Parecen, no lo sé. Sea, no he puesto lo que sea. Y que parece que queda como una especie de meteorito. Puede quedar una especie de meteorito el padre, pero incluso va fuera del anterior, porque estoy viendo, ¿eh? No sé, va a haber salseo y el cura va a pagar por sus pecados. Así que nada más, aquí yo dejo. Vale, hasta la próxima.「当たり前とも」